Guillermo, Rafael. Hola, Antonio. Hola, Rafael. Pues, ¿qué exposición has hecho más bonita aquí? ¿Que no lo merecéis o qué? Sí, hombre, pero es una obra de artesanía. ¿Cómo te surgió a tú eso de hacer estas cosas tan guapas? Pues como a todo el mundo le sale una idea, pues a mí me salió hacer cosas tal vez estas, recordar, que es volver a vivir, y cosas que me gustan, recordar cosas antiguas. O sea que tú eres un hombre polivalente, ¿no? Ah, toda la vida. Fíjate que de electrodomésticos, electrodomésticos a esto, hay un abismo, ¿no? Un abismo, sí, efectivamente. Lo tenía guardado hasta para explotarlo ahora. Y cada vez que veo que tienes más obras, porque la última vez que me enseñaste no tenías a lo mejor la mitad, ¿no? Más o menos. Hoy, la última vez. Y faltan todavía muchas, hombre. Por supuesto. No. ¿Y esto que tenemos aquí detrás? Que el altar mayor de Fraga. Muy bonito, ¿eh? Sí. ¿Este es el ayuntamiento de tu pueblo? Sí. Sacada de una foto. ¿De qué pueblo eres, Antonio? De Bermez, Córdoba. De Bermez, Córdoba. Muy bien. Y ahora haremos la otra. Te ha quedado perfecta, ¿eh? Te ha quedado perfecta. Sí, una ¿para por la que? Sí, sí. ¿Que estaba fotografiado allá sí, abajo? Sí, sí, sí. ¿En sí, una sí, era una que estaba guardada? Sí, sí, que sí, que pues, sí. Pues digo, pues te lo voy a hacer. Oh, pues te ha quedado precioso. Pues es que para que yo no me acuerdo de las cosas que he visto. De fotografía. ¿Y este coche que le has puesto? Ballestas y todo, ¿no? Sí, sí. Y dirección, dirección asistida, ¿no? Sí. ¿Y aire acondicionado? Aire acondicionado, hostia, pero qué guapo es, tío. Es guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Este lo habrás hecho ahora, ¿no, Antonio? Este se acaba hace un par de meses. Para eso, porque este no te lo había visto yo antes. Pero guapo, ¿eh? Y trae faena esto, ¿eh? ¿Cuánto te puede costar una obra de estas? Una discusión. La discusión puede ser más larga o puede ser más corta. Según como quieras ver las cosas. ¿Qué no te habéis dicho que? Sí, no es una discusión. Pero a ver, ahora hablando en serio, ¿este coche cuánto tiempo te ha podido costar? No tiene factor tiempo aquí, no. No cuentas el tiempo. No, porque ten en cuenta que si dije, bueno, pues voy a hacer esto una hora. Pero esto no es así, lo haces y te llamas a la marcha, dice, o sea, ¡a comer! Pues ya tienes que bajar, no sabes qué hora es. Paras y a comer. Y sabes qué hora es, y sabes qué hora es, si es domingo, si es lunes, si es martes. O sea, que te pones con el trabajito este. Sí. Vale. ¿Y tú? Todos los edificios que haces... Está borrado, ¿eh? Pero está por si puede... Claro, todas las casetas de estas, o sea, son todas casas hechas, ¿no? O sea, no te inventas ninguna. Está la de mi cuñado, Salvador Ricard. Y no lo parece, pero es así. Resulta que el puente, veis que es un puente normal, ¿no? Pero tú ahora, imagínate tú, si tú este puente, vas a entrar en este puente. Bájate a esta altura y mira para arriba y verás las columnas bien. Y dirás, ¿cómo es posible? Parece otro puente, ¿sí? Sí, sí. Está con perspectiva. Claro. ¿Por qué? Porque nos bajamos a la altura que teníamos de pequeño, veíamos el puente. De verdad. Y parece otro puente. Parece otro puente. ¿Eh?
Ponte María que bueno, se... estos son dibujos que ves de la primera estampa. A vosotros por la colaboración. Y nos ha gustado mucho tu exposición. Vale. A ver si el año que viene volvemos y tienes aún más cosas. Así esperamos. Venga, Antonio, gracias. Venga.